Kurtso hasieran honetan parte hartzeagatik. Aldi berean, eskertzen die bertaratukoei Eustateko ikastaroa aukeratzeagatik eta irakaslei parte hartzeagatik. Urtero bezala, legezkoa da eskertzekoa udako ikastaroko antolatzailei bere antolaketa bikainagatik. Como directora de este curso de verano, escenarios demográficos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, donde estaremos en el 2060, quiero agradecer a todos y a todas las asistentes el haber elegido este curso de Eustat dentro del vasto programa de cursos que nos presenta la Universidad de Cursos de Verano, todos ellos con un alto nivel de calidad y magnífica organización. También quiero agradecer a todos y todas las ponentes su disponibilidad a acudir a nuestra invitación. Eustat, con la organización de estos cursos de verano desde hace casi ya 20 años, ha pretendido siempre, en sus diferentes ediciones, estar cercanos a los temas de interés de la sociedad vasca. Ha perseguido que la estadística oficial sea más utilizada y útil en el debate de los problemas o intereses que afectan a la ciudadanía, con el fin de generar conocimiento que puede enriquecer a los asistentes a través de las sesiones del curso y a la sociedad en general a través de la difusión de los contenidos de los mismos. Hoy mismo se están grabando los cursos y podréis disponer de ellos, de este curso como de los anteriores, en la web de Eustat. Creemos que el tema de este curso da respuesta a este principio, y ya que pretende conocer una de las herramientas estadísticas más importantes, como son las proyecciones demográficas y los escenarios demográficos, tal y como ha comentado nuestro consejero, ya que permiten tener una visión de los cambios en la estructura poblacional y de los procesos demográficos futuros, para ayudar en el diseño de las políticas, toma de decisiones y pautas de actuación en ámbitos fundamentales de la ciudadanía, como son el económico, sanitario, social o educativo. Entre las principales razones que se consideraron para elegir esta temática en este curso de verano estaba el aprovechar el inmejorable plataforma que daban estos cursos de verano para conocer los recientes resultados publicados de los escenarios demográficos, profundizando en cada uno de los procesos demográficos que lo conforman: la fecundidad, la mortalidad y migraciones. Tratar también una cuestión que no suele ser, no ser tan conocida, como es la metodología y la forma de elaboración de estos estudios para entender en su justa medida los resultados obtenidos. En cuanto a los objetivos de este curso, podemos decir que, además de centrarnos en comentar los resultados de los escenarios demográficos y analizar detenidamente los fenómenos demográficos de la mano de auténticos especialistas durante todo el día de hoy, también queremos reflexionar sobre una de las principales conclusiones que nos descubren los datos, como es el progresivo envejecimiento de la estructura poblacional, y esto especialmente lo haremos en mañana. El envejecimiento de la población es un tema que viene preocupando durante décadas. Prueba de ello es que ha sido un tema varias veces tratado en estos cursos de verano. Inclusive Eustat lo trató en el curso de verano del año 2000, y hoy mismo hay otro curso de verano que trata esta temática. No obstante, el enfoque que se ha escogido en esta ocasión por Eustat es muy diferente. Fundamentalmente es un enfoque del envejecimiento en positivo, en el sentido de considerar todo este tema como una oportunidad que se nos plantea y que hay que aprovechar en todos los aspectos. Antes de comenzar el curso, solo desearos que lo disfrutéis y esperamos que cumpla con vuestras expectativas. Hasi baino lehen, opa nahi dizuet ikastaroa aprobetxagarria izatea. Bueno, entonces vamos ya a dar comienzo a la primera ponencia,
Escenarios demográficos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2017-2061. Y esta ponencia va a tratar de establecer un marco de referencia para todo el curso, donde se van a exponer especialmente los principales resultados de estos escenarios. Esta presentación estará a cargo de Enrique Morán y María Victoria García Olera, del Instituto Vasco de Estadística. Y paso un poco a comentar algunos aspectos de su currículum. Enrique Morán es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Demografía por la Universidad de la Sorbona y el Instituto de Estudios Políticos de París. Trabaja como estadístico en el Instituto Vasco de Estadística, en donde actualmente es responsable de las estadísticas sociodemográficas. Es autor de numerosos artículos, ponencias sobre artículos relacionados con temas demográficos y sociales, así como ponente o profesor invitado en numerosas conferencias y cursos. Por su parte, María Victoria García Olea es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, máster en Hacienda y Finanzas Públicas por la misma universidad y desde 1985 trabaja en Eustat en distintos puestos como son el área de estadísticas económicas, en la elaboración de las estadísticas del sector público y tablas input-output. Ha sido responsable del área de estadísticas estructurales y de cuentas económicas y estadísticas del sector público. También ha trabajado en el área de metodología de este instituto y en la actualidad es su directora de producción y análisis estadístico de Eustat. Así, al igual que Enrique, ha realizado diversos estudios, en este caso sobre la economía vasca. Doy la palabra a Enrique y a Mariví. ¿Sí? No. No sé. Ah, vale. Bueno, gracias, Cristina. Voy a acercarme un poquito porque algunos opinan que mi voz es insuficientemente alta, ¿vale? Y aunque la sala creo que está muy, muy bien, tiene un sonido muy bueno, pues a lo mejor no me escuchéis bien. Vale, empezaremos con la presentación con un apartado más de carácter metodológico que voy a desarrollar yo y seguirá luego una segunda parte de resultados que llevará Mariví. Y bueno, tenía una primera diapositiva sobre el porqué de los escenarios demográficos, pero creo que está de más a la vista de las consideraciones, sobre todo de nuestro consejero de Economía. Quiero decir, está de más el por qué nos hemos embarcado en este ejercicio que para algunos es siempre un poco difícil de tomar la decisión de hacerlo, pero bueno, eran claras las necesidades por parte de nuestro departamento y por parte del anterior departamento de entonces creo que era de Hacienda y Finanzas, sobre estimaciones demográficas de futuro, estimaciones demográficas muy detalladas para el entorno del 2060 y por otro lado, como luego comentaré, aunque sea de pasada, en Eustat venimos haciendo con una periodicidad quinquenal unas proyecciones que llamamos a corto plazo, proyecciones demográficas a corto plazo. Entonces, realmente lo que hicimos fue anticipar un poco, unos meses apenas, la realización de las proyecciones de población que finalmente fueron a 2031 y que se publicaron recientemente. Y veréis que esto tuvo alguna repercusión en cómo se han configurado los escenarios demográficos que luego presentaremos. Realmente Eustat ya había hecho unos escenarios demográficos en 2001 y aquellos escenarios no tenían la apariencia o la forma exacta que tienen estos, ¿vale? Estos se han configurado, luego lo veremos, en torno a lo que hemos denominado escenario de referencia, cosa que personalmente me repele un poquito. Luego veremos por qué.
al margen de estas necesidades evidentes y claras por parte del gobierno, pues bueno, también es cierto que con relación a los a la fecha y al periodo en que se hicieron los anteriores escenarios demográficos, pues varias cosas o muchas cosas han cambiado de la situación demográfica. En particular, yo diría el tema de la inmigración extranjera, algo inesperado. No creo que en ninguno de los escenarios del 2001 contempláramos una inmigración así. Esto es importante. Y bueno, la otra cosa, más allá del tema de la fecundidad, que yo creo que ya no es tan novedoso, la otra novedad es la crisis económica del 2008 en adelante y un poco las consecuencias que ha tenido en ciertos aspectos que se mencionaron antes, ¿de acuerdo? Bien, el esquema de la presentación, como decía, pues estas dos partes, escenarios demográficos, aspectos metodológicos y luego los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de primera, pues vamos a contar un poco cómo se hacen los escenarios, a qué hemos llamado la contabilidad demográfica, cómo se eligen las hipótesis, y vamos a dedicar unos momentos al ejemplo de Suecia Occidental, por qué figura esta región sueca en esta presentación. Vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que decían nuestras proyecciones y cómo ha dicho, qué es lo que ha dicho luego la observación estadística directa, sobre tanto sobre la población como sobre los sucesos demográficos. ¿Por qué? Bueno, pues para que se valoren los resultados también con una cierta prudencia y bueno, que no se quiera ir más allá de lo que significan las cosas en lo posible. Bueno, aspectos metodológicos. La contabilidad demográfica. Al final, la contabilidad demográfica es de lo más sencilla que hay, como casi todas las contabilidades. Consiste en una lista de sumas y restas sin más. En concreto, la contabilidad demográfica, digamos, lo que hace es, partiendo de una situación precedente, ¿de acuerdo?, vamos a añadirle una serie de entradas y vamos a restarle una serie de cosas que salen. Entonces, las entradas, no sé si se ve, sí, las entradas son los nacimientos y las inmigraciones, ¿vale? Luego mencionaré un poco más, porque todo parece igual más sencillo de lo que es. Restamos las defunciones y restamos las emigraciones, y veis que en esta primera ecuación, al final, todo es una lista de ecuaciones de lo más sencillas, no vamos a decir que esto tiene una gran tecnología por detrás, ¿vale? Pero al final de esta lista tenemos una cosa que he puesto yo ahí en rojo, que es el llamado saldo ficticio. ¿Tiene la población saldos ficticios? No, realmente no tiene ningún saldo ficticio. La población solo tiene movimientos reales, es decir, la gente se muere, se va, etcétera, pero movimientos ficticios no tiene. Sin embargo, ha sido frecuente, ha sido por lo menos habitual durante los primeros años que siguieron a la eliminación de las renovaciones padronales, y bueno, y antes se hacía con posterioridad a las renovaciones padronales que compartían con los censos de población, ha sido tradicional la existencia de unos movimientos que yo llamé ficticios porque no se me ocurría otra cosa, que recogían, digamos, problemas de estimación de los sucesos o de las poblaciones, problemas reales de estimación estadística de los sucesos o de las poblaciones en anteriores contabilizaciones demográficas, en la ocurrencia, en la propia renovación padronal o, pues no sé, en la contabilidad de movimientos migratorios o en otros elementos. Entonces, estos sucesos, aunque propiamente habían sido movimientos reales o habían sido infraestimaciones o sobreestimaciones en operaciones estadísticas pasadas, se reflejaban posteriormente en la contabilidad demográfica anual en un incremento, un descenso de las poblaciones reflejadas en las estadísticas.
Bueno, esto ha sido así durante un tiempo hasta que hemos tomado algunas decisiones que luego veremos, que nos han llevado por otro camino. En particular porque alguna vez parece que deberían haberse agotado las infraestimaciones poblacionales de las renovaciones padronales, la última de las cuales ya se remonta a muchos años. Aún así, hay que tener en cuenta que un 1, un 1,5% de infraestimación no es inhabitual. Más bien diría que es el estándar de los censos y tal. Y un 1% de sobreestimación y dobles cuentas tampoco es inhabitual. Y un 1% de la población es bastante. De hecho, un 1% es más que las variaciones de 2 o 3 años consecutivos de población, dependiendo de los casos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como decía, estas son las ecuaciones poblacionales. Vamos a ir mirando algunas para que veáis que, hombre, luego las cosas se complican un poquitín, ¿no? Tampoco, lo que parece más sencillo al principio, esta ecuación general que habla de la población total, se puede complicar un poco cuando detallamos por edad y sexo. Evidentemente los nacimientos solo tienen efecto a la edad de 0 años, eso es lógico, el resto de sucesos son para todos los años, y en las edades sucesivas, pues lógicamente los nacimientos ya no están presentes, porque, por motivos obvios y demás. Esto lo voy a saltar porque es exactamente lo mismo que antes. Pero quería comentar un momento cómo funciona la ecuación por territorios y las repercusiones que tiene en algunas cosas, ¿no? En particular en las migraciones. Cuando consideramos las ecuaciones por territorios, aunque sea incluso la global, tenemos elementos que no teníamos antes de la misma manera, que son lo que antes llamábamos emigraciones. Cuando hablamos de la comunidad autónoma en su conjunto, son salidas al exterior de la comunidad autónoma. Es decir, se van, evidentemente, de Álava, de Vizcaya o Guipúzcoa, de cualquiera de los sus municipios, afuera. Cuando estoy hablando de la población por territorios, esto ocurre, eso sigue ocurriendo, sigue habiendo emigraciones al exterior de la comunidad autónoma desde cualquiera de los territorios, pero hay otras emigraciones que van de un territorio a otro. Es decir, solamente por modificar el ámbito espacial de referencia, hemos creado o hemos empezado a tener en cuenta otros nuevos movimientos que antes no aparecían para nada, ¿vale? Entonces, eso tiene algunas repercusiones desde el punto de vista de cómo vamos a tratar estos fenómenos o cómo se tratan de forma habitual en las predicciones de población, de las cuales luego diré que los escenarios son una especie de aplicación concreta, una versión concreta. Bueno, sin más, vamos a dedicar un momento a cada una de las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En realidad, lo que aquí se pone, pues con una notación más o menos simplificada, se podría desarrollar, yo no lo he hecho aquí, no sé si tendría mucho sentido, aunque empecé a escribirlo y luego abandoné. Es decir, en realidad los nacimientos son una función de la población, ¿vale? Es decir, los nacimientos, aunque parezcan mentira, porque los nacimientos son población que no hay y que viene de alguna forma, sí que la demografía los estudia como una función de la población existente. Es decir, que se derivan directamente a través de unas funciones, bueno, matemáticas, unas relaciones más o menos sencillas, en particular de las mujeres, y la demografía es muy feminista, hay que decirlo. Entonces, unas ecuaciones que se aplican a la población femenina existente y que nos producen los nacimientos. Las defunciones, bueno, es evidente que las defunciones son siempre defunciones de la población que tenemos y por consiguiente son una función, también derivada de unas probabilidades de defunción, aplicadas a la población que hay. ¿Qué pasa con las emigraciones? Pues bueno, hasta cierto punto pasa lo mismo. Las emigraciones también lo que son el resultado de aplicar una función, una probabilidad de emigrar a la población que hay. Bah. Y ahora llegamos
a las partes negativas. ¿Qué son las inmigraciones? Nadie lo sabe. Las inmigraciones no tienen nada que ver con la población. Este es un tema de interés que luego tiene repercusiones también en lo que se obtiene. Las inmigraciones no tienen relación. Bueno, eso es un poquito exagerado decir que no tienen ninguna relación. Cuando decimos que hay algunas inmigraciones, por ejemplo, que vienen a Vizcaya, inmigrantes, hablo de inmigrantes en términos muy genéricos, como gente que se desplaza, no tiene otras connotaciones. Gente que va de Álava a Vizcaya, evidentemente desde el punto de vista de la población vizcaína, son inmigrantes. Hombre, de estos inmigrantes sí que podemos decir algo, ¿vale? Les vamos a considerar emigrantes alaveses con destino Vizcaya, con destino Guipúzcoa. De la misma manera consideraremos los emigrantes vizcaínos, destino Álava, destino Guipúzcoa, etc. Es decir, hay algunos inmigrantes que les podemos ver desde el punto de vista de la inmigración y por consiguiente sí que los podemos tratar, bueno, con desigual fortuna, ¿vale? Como una función poblacional al estilo de las defunciones y demás. ¿Qué pasa con el resto de los inmigrantes? Bueno, pues hay algunos inmigrantes, en los últimos años menos de la mitad, pero bueno, en otros años más, que venían de otras comunidades españolas. En la medida que vienen de otras comunidades españolas, yo los puedo intentar tratar como una función de la población de otras comunidades y decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de inmigraciones desde otras comunidades con destino a Álava, Vizcaya o Guipúzcoa? ¿De acuerdo? Esa es una forma de aproximarse al tratamiento de las inmigraciones. Aún así, y sobre todo, como decía antes, en los años recientes hay una parte de la inmigración que viene del extranjero y de la cual realmente, bueno, básicamente no sabemos nada, ¿vale? Eso es uno de los motivos por los cuales luego comentaré uno de los escenarios que hemos elegido, que creo que tiene algún interés, que es este último componente de la contabilidad demográfica que no está relacionado per se con la población, digamos, nuestra, o sea, la población vasca. Bueno, la otra cosa que quería comentar, o sea, unas proyecciones de población se hubieran hecho exactamente igual que estoy diciendo, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en esto que decimos aquí, en las... Bueno, no, hay una cosa que no he dicho. La contabilidad demográfica se aplica cuando sabes la N, sabes los nacimientos, sabes las defunciones, sabes lo otro, sabes todos los elementos, pero evidentemente en estos momentos tenemos datos hasta el 2017. No sabemos el 18, ni el 19, ni el 20, y para qué hablar del 2060. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se estiman esos años posteriores? Bueno, se puede hacer con diversos métodos. Me olvido de los otros métodos que no se han utilizado aquí. Realmente lo que se va a hacer, luego habrá una parte dedicada al análisis de los fenómenos demográficos y se verá con más detenimiento, pero realmente de forma simplificada lo que se hace es, voy a analizar la evolución reciente de las defunciones, de las probabilidades de muerte, de otros indicadores, la esperanza de vida, ¿vale? Durante un periodo, para hombres, mujeres, etcétera, voy a ver si de este análisis puedo deducir unas tendencias. Esto de deducir unas tendencias es interesante. Veréis que algunas tendencias es bastante fácil deducir, otras no necesariamente. Pero bueno, el análisis consiste en eso, lo analizo e intento deducir unas tendencias. Si fuera una tendencia que se pueda extrapolar en función de, no sé, de una ecuación lineal, pues me sale fenomenal, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, la esperanza de vida es una de las cosas que tiene una evolución muy lineal en los últimos años y es bastante fácil extrapolarla, aunque a todos nos ha dado miedo prolongarla muy lejos por si llegaba a los 100 años y demás, ¿vale? Pero bueno,
Ahora bien, cuando se analizan otras cosas, eso no ocurre así. En absoluto tienen una evolución lineal, pueden tener una evolución mucho más distinta, y que yo sepa, nadie prolonga mucho una ecuación que no es lineal. Cuando tiene otra forma, de repente... Bueno, eso, digamos, en los casos en que ya hay una historia estadística suficiente, ya hay unas posibilidades serias y un conocimiento, en cierta medida teórico, tampoco la demografía es terriblemente teórica, pero en fin, un cierto conocimiento de los fenómenos y se pueden prolongar. El caso de las emigraciones es un fenómeno diferente. En primer lugar, porque la inmigración no existe per se para la población. Si yo cojo la población total de todo el mundo, no hay inmigración. No se puede ir a ninguna parte, es un fenómeno de nulo interés, ¿vale? Supuestamente. Entonces, segundo lugar, en las poblaciones tradicionales sí que había migración, pero se despreciaba totalmente. Y en tercer lugar, las estadísticas de movimientos migratorios son muy recientes y, bueno, no necesariamente muy buenas siempre. Yo creo que en nuestro caso son relativamente buenas, quizá de las mejores. Pero hay países enteros en que pues no tienen, digamos, movimientos anuales, no tienen ese tipo de contabilidad demográfica. Entonces, en esos casos, estudiar el fenómeno emigratorio, emigratorio siempre, deducir unas tendencias, son palabras mayores. Pero bueno, se intenta hacer de la mejor manera posible y en general con poquísimo éxito, como luego mostraré. Pero todavía me siguen quedando las inmigraciones, que están por ahí, y que nunca sé muy bien qué hacer con ellas. Entonces, ese es el planteamiento de las proyecciones de población. Intento acertar en base a suponer que la evolución conocida va a continuar en una serie de años. Ese es el motivo por el cual hacemos unas proyecciones, digamos, a corto plazo en términos demográficos. Al principio de 10 años y luego a sugerencia de nuestro estimado director que nos acompaña, las pasamos a 15. Nos convenció. Pero bueno, 15 años no es mucho. Estas son al 2060 y los escenarios son al 2061. Entonces, realmente nos resistimos un poco a hacer proyecciones a 2061 y pensamos que era conveniente hacer como dos partes, la proyección a 2031, una lista de escenarios que son estos que os voy a comentar ahora, a 2061. Bueno, entonces, evidentemente el 2030 es un poco el punto de partida y por consiguiente son muy parecidos los datos de 2030, pero bueno, hay algunas diferencias entre ellos. Como decía, el hecho de necesitar datos para 2061 nos llevó a crear un escenario de referencia. El escenario de referencia básicamente trata de prolongar las tendencias que habíamos ya prolongado hasta 2031, 30 años adicionales. Bueno, pues da resultados bastante elevados en esperanza de vida, ya lo comentó el consejero, hasta 88 años de esperanza de vida, caso, bueno, 89 años hombres, 92 mujeres, etcétera. Bueno, el número de hijos por mujer, pues 1,72 se parecerá bajo, pero realmente es muchísimo más alto del que tenemos ahora. Y el saldo migratorio, pues llegaría hasta 39.000 personas en el último quinquenio, ¿de acuerdo? Este es el escenario de referencia. A partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a intentar crear dos escenarios alternativos, uno un poco por encima, otro un poco por debajo, y luego vamos a hacer cosas distintas. De nuevo, el crear un escenario un poco por encima y otro un poco por debajo no es nada evidente. No es en absoluto evidente qué significa un escenario por encima y otro por debajo. Evidentemente, pues por encima, más hijos. Sí, ¿cuántos más? Hasta 7 hijos, yo qué sé, ¿cuántos es más que 1,7?
2,3 concretamente. Tampoco ha sido, porque claro, es que ya hay ciertas cosas que nos parecen impensables, pero nadie sabe lo que va a pasar en el 61. Yo desde luego no tengo ni idea, y además, en fin, algunos no sé si vamos a llegar a tan lejos. Entonces, en cambio, el escenario, el que llamamos variante 2, es por debajo, hemos dicho 1,39, 1,40, no sé, casi igual es alto, vete a saber, pero es por debajo. O sea, incluso lo que es más aparentemente fácil, no es fácil decir. Podría haber dicho, pues no, mira, va a bajar a 0,5 hijos, ¿por qué no? Bueno, entonces, sin más, escenario alto, escenario bajo. Este escenario sin migraciones me parece atractivo, realmente atractivo, porque digamos permite mostrar un poco qué es lo que podría pasar en ausencia, es decir, si la población se cerrara, si hubiera una frontera que impidiera totalmente los desplazamientos externos, entonces cuál sería la evolución endógena de la población per se. Bastante irreal en el mundo que vivimos, pero quién sabe en el 2061 qué pasará, ¿vale? Y luego, como comentaba, los escenarios MIG-1 y MIG-2, que hemos llamado, bueno, o 4 y 5, no significan nada los nombres. Bueno, teníamos la preocupación por las inmigraciones y, en última instancia, por si las inmigraciones se piensa, en particular en el ámbito económico, que tienen mucho que ver con el mercado de trabajo, probablemente tienen una parte que ver, etcétera, y decidimos buscar algo fuera. Entonces voy a mostraros un poco lo que miramos fuera. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Miramos una lista de regiones que, si no me equivoco, sí, efectivamente, era el diagnóstico de competitividad del Instituto Orquestra de la Universidad de Deusto. Había elegido en el año 2015, y bueno, como las había elegido, pues nos parecía muy bien en partir de estas. Entonces partimos de esta lista de 30, descartamos enseguida pues, a todas las españolas por diversos motivos, demasiado grandes, demasiado pequeñas, demasiado extensas, etcétera. Buscábamos algo próximo. Enseguida nos centramos en estas cinco regiones: Gales, Suecia Occidental, Lorena, Schleswig-Holstein y Brandenburgo. Bueno, que tienen una población similar, ¿vale? Que tienen una población un poco menos vieja en casi todos los casos, que tienen una fecundidad casi siempre un poco más alta, ¿de acuerdo? Y luego vamos al tema económico. Comento esto porque esto sí que nunca lo hacemos los demógrafos, no sabe, yo no recuerdo ninguna vez, entonces lo voy a destacar. El tema económico en la comparación, que tiene un sentido, como luego veréis. Realmente, en este caso, a nosotros nos daba 31.000 euros, supongo que es el PIB per cápita, no me acuerdo muy bien. Y en Suecia Occidental 35.000 a 38.000, aunque también pasaron por su crisis en 2009, etcétera. Entonces, buscábamos una región no que fuera un ejemplo desde el punto de vista del comportamiento puramente demográfico, porque ya veis que no lo es. En realidad, si cogiéramos su fecundidad o cogiéramos otros elementos, cambiaría mucho. No, nuestro ejemplo de región, que ahora os diré cuál hemos elegido, evidentemente hemos elegido Suecia Occidental, que quede claro, es porque nos parecía una región, bueno, que tenía una serie de similitudes con la comunidad autónoma, pero en ciertos aspectos parecía que estaba por delante. Por consiguiente, no digo que podía prefigurar el futuro, pero en fin, podía ayudar un poco a comprenderlo, ¿vale? Entonces, en concreto, en el tema de las tasas de actividad, que es algo que se utilizará en los escenarios 4 y 5, se cogerán las tasas de ocupación, perdón, no son de actividad, son las tasas de ocupación o de empleo de esta región sueca para hombres y mujeres, que como veis, pues están
Pues en los últimos años, en torno al entre el 75 y el 80% de la población de 15-64 años. A partir de ahí, el escenario 4 dice, queremos mantener un volumen de empleo de 1 millón de personas, que es aproximadamente el máximo que se ha alcanzado en la comunidad justo antes de la crisis. Y el escenario 5 dice, queremos mantener un ratio ocupado-no ocupado que no supere 1, porque podría superarlo, ¿vale? Entonces, ¿para eso qué se necesitaría? Pues se necesitaría básicamente esto. Se necesitaría un incremento enorme de inmigraciones, pues que pasaría de un nivel pues que normalmente es de como 30 y tantas mil, 38 mil, 37 mil, a 50 mil en el primer caso, o hasta 78 mil en el segundo caso. Yo no me asustaría mucho, porque luego vamos a decir otras cosas distintas, ¿vale? Es decir, lo que estamos diciendo es, quiero mantener a toda costa un volumen de empleo de 1 millón de personas. O, más aún, quiero mantener un ratio para que no haya desequilibrio, no sé qué, en el sistema de pensiones o en otros sistemas, de un máximo de 1 ocupado por 1 no ocupado. Para eso, bueno, no sé, no se nos ocurrió aumentar la fecundidad a 4 hijos por mujer, pero es casi seguro que tampoco habríamos llegado. Bueno, sin más, este es el planteamiento. Yo no voy a entrar en los resultados, que luego se comentarán, pero esto un repaso de unos minutos por lo que han dado las proyecciones que hemos hecho, que esas sí pretendían acertar. Por más que se digan, las proyecciones pretenden acertar. No vale decir, no, 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 es que por haber dicho eso, es que luego las políticas han cambiado. Y no, lo siento, eso no es correcto. Si yo hago una proyección de la fecundidad y digo que va a aumentar, pues habré tenido en cuenta que es posible desarrollar una política pronatalista, o etcétera, etcétera, etcétera. No, no vengas con cuentos, ¿vale? Entonces, estas proyecciones están hechas con ese sentido. Los escenarios no, los escenarios los he elegido. Los he elegido por unos motivos. No estoy diciendo ni que son verosímiles ni nada, aunque pretendo que no sean totalmente absurdos, porque si no, ¿qué nos enseñarían si fueran absurdos? Algo nos deben enseñar, ¿vale? Entonces, las proyecciones... Hemos hecho otras, pero las que dieran resultados para el 2016 eran estas, ¿no? Bueno, ya veis que si yo cojo la población observada, pues no necesariamente encaja a la perfección con la estimada, ni siquiera con las proyecciones más recientes. Las diferencias pues oscilan entre menos 15, es decir, las he infraestimado, esta proyección la infraestima, o la sobreestima hasta en un 50%. A veces en un periodo muy breve de tiempo, en años, en 5 años, en 10 años, no en más. No me estoy alejando muchísimo. Esto no quiere decir nada más que es difícil predecir el futuro. Vamos a ver, es difícil, no es fácil. Bueno, ¿qué pasa con la composición por edades? Pues que todavía es más difícil. Hay algunas partes de la pirámide de población que por su origen principal son un poquito más, bueno, más fáciles, no sé, sí, digamos que es más fácil estimarlas, pero viene del hecho de lo que comentábamos en la ecuación principal, en la medida en que dependan más de los nacimientos y de las defunciones y menos de las inmigraciones, lo voy a estimar mejor. Pues porque eso lo conozco mejor, porque eso lo proyecto mejor, porque
Yo lo tengo un poquito mejor controlado, sin muchas alaracas, pero mejor sí. En la medida que dependan de las migraciones, pues la cosa es complicada, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte yo diría que más o menos, aún así, más o menos, estoy hablando de que hay desviaciones del 6% hacia abajo, pues dependiendo. Bueno, se ve que el amarillo es siempre la observada, bueno, está por abajo, está un poco por abajo en general, aún poniendo tan poquito número de hijos, es sobreestimado, en dos de las tres proyecciones es sobreestimado la población de 0 a 19 años, ¿eh? A muy corto plazo. Vale. Proyección de 20 a 64 años, que es una cosa que suele preocupar bastante. Bueno, pues la proyección de 20 a 64 años, pues no está tan mal. De hecho, la proyección del 26, pues encaja bastante bien en la evolución, está muy próxima. La primera proyección, pues se fue un poco por arriba. Bueno, la proyección, la población de 20 a 64 está un poco mejor estimada, aunque ocasionalmente nos hemos equivocado en el signo de la evolución en algún momento. A corto plazo eso no es tan grave, a medio plazo y largo es un poco peor. Bueno, por suerte tenéis la población de 65 y más años, la hemos estimado fenomenalmente. Vale, gracias. Este se me lo salto, porque está claro. Los fenómenos demográficos le vamos a dedicar un poco de tiempo, poco porque no tenemos mucho. Como digo, no tenemos los datos y los estimamos para hacer los cálculos de la contabilidad demográfica. Bueno, las defunciones, realmente las defunciones no las estimamos demasiado mal. En algún momento, en otros escenarios del pasado tuvimos ideas más descabelladas sobre, pero en las proyecciones ordinarias, como lo que pretendes es acertar, pues yo creo que la estimación es bastante, bastante aproximada. Aún así, en los últimos años hay picos en el número de defunciones que están, bueno, pues como 1.500 personas por encima. El número de defunciones actuales en la comunidad es bastante alto para lo que se podría esperar, por la composición demográfica, etcétera. Es decir, hay razones, no es que estemos pésimamente mal, al contrario. La esperanza de vida es altísima, pero el número de defunciones es bastante elevado en los últimos años. Los nacimientos, pues bueno, ya veis, la primera proyección, la de 2016, vamos, subimos, no sé, como unos 10.000 por encima anuales, o sea, las últimas cada vez hemos sido más moderados y cada vez vamos más abajo y no sé a dónde vamos a llegar. Pero esta última nos está dando cifras de unos 15.000 al final, 15.000 al año, todavía bastante por debajo del nivel actual. Como nacimientos, no necesariamente como fecundidad. Es decir, ya no hay tantas mujeres, bueno, eso creo que se comentó antes, es decir, hay menos hijos, no solo porque la fecundidad sea mayor o menor, sino porque ya no hay tantas mujeres que estén en el periodo reproductivo, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, y esta es la parte interesante del asunto, ¿vale? Las emigraciones y las inmigraciones. Bueno, las emigraciones, ¿por qué las estimamos tan mal? Cuando realmente decimos que las emigraciones sí es un fenómeno demográfico que podemos estudiar. Bueno, tenemos datos desde hace un tiempo, desde el 88, creo recordar. No es tan mal. Bueno, no es tan mal. Pues algo mal sí, porque hace unos años decidimos reclasificar una gran parte de las bajas por caducidad, de algunos otros tipos de bajas, de los que al inicio llamaba ficticios, como movimientos reales diferidos, cuya contabilidad se había retrasado y no se habían anotado en su momento. Eso nos, bueno, eso produce una serie de problemas, entre otras cosas produce estos picos que hay por aquí, que para nada los habíamos estimado en ninguno de
en ninguna de las tres proyecciones que menciono, ¿vale? Que menciono esas porque son las que tienen que ver con este periodo, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos, sobre todo ahora en los extranjeros, pero no solo, hay muchas salidas por emigración que no aparecen anotadas en los registros poblacionales, en los padrones, y que luego se contabilizan pues un año, medio año después, como una baja por caducidad. Lo de las bajas por caducidad es una norma legal que dice que no sé si es a los 2 años, me parece, una persona de nacionalidad extranjera no ha dado señales de vida en el municipio, lo voy a tachar y voy a decir que no existe, que ya no está presente, y por tanto no lo voy a contar. No lo voy a contar, pero se ha podido ir, claro, lógicamente en un periodo. Eso, bueno, molesta un poquito, ¿vale? Entonces, eso hace que las estimaciones de las emigraciones sean claramente deficientes. Bueno, en algún caso puede ser del orden de la mitad, pero bueno, en general suelen estar como un tercio por debajo. Y en el caso de las inmigraciones, pues bueno, pues depende, ¿vale? Realmente, el peor éxito ha sido en la última, en la más reciente. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, ¿cuándo hicimos la proyección esta? Pues en los años críticos de la crisis, cuando realmente la inmigración extranjera pues casi desapareció. Bueno, no desapareció del todo, pero bajó muchísimo. Entonces dijimos, pues va a desaparecer, ¿por qué no? Va a desaparecer hasta un nivel de, bueno, hasta un nivel combinado. Esta no es solo extranjera, es extranjera y la que procede de otras comunidades. Pero bueno, va a bajar a 2.000 o 3.000 personas anuales frente a 30.000. O sea, se va a quedar reducida a una décima parte. Bueno, pues sí, al principio, pero no realmente. Realmente ha habido una recuperación de la inmigración extranjera bastante frecuente. Bueno, bastante importante. Entonces, esto es cuando tratábamos de acertar, es lo único que quiero comentar. Nosotros tratábamos de acertar al hacer esto. Bueno, hemos tenido un éxito más o menos relativo, en unas cosas mejor y en otras peor. No para tirar cohetes. A 2061 tomemos las cifras con precaución. Simplemente quiero decir eso, tomemos las cifras con precaución. Pues ahora paso la palabra a Mariví para que cuente eso otro. Espera. Aquí, espera. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces ahora los resultados de los escenarios construidos y vamos a empezar por la población total. ¿Qué nos dicen los escenarios que pasaría con la población total en el periodo? Y bueno, hemos tomado como dos fechas de referencia, yo creo que ya lo ha dicho un poco Enrique antes, a mitad de periodo, digamos, el 2031 y el 2061. Voy a hacer siempre referencia a esos dos años, un poco a esos dos momentos. Le voy a pedir a Enrique, que es el que sabe aquí, el experto, que si en algún momento quiere añadir alguna cosa a lo que yo diga, comentar cualquier cosa, pues que lo haga sin ningún problema. Bueno. El gráfico que veis aquí, todos los gráficos que voy a presentar son siempre parecidos, quiero decir que la línea de puntos es lo que, bueno, lo observado, como dice Enrique, hasta, como veis, hasta aquí, hasta el año 2016, que ha pasado con la evaluación de la población hasta el año 2016 observada, y después tenemos lo que es la prolongación y que nos darían los distintos escenarios. El rojo es el escenario de referencia, el que ha denominado Enrique escenario de referencia. Y después tenemos los escenarios que hemos dicho, la variación, creo que la ha denominado Enrique, VAR 1 y VAR 2, sí, que son escenarios que hablan un poco de la, en el primero, pues de mayor tasa de fecundidad, mayor fecundidad y con un supuesto de mortalidad peor, digámoslo así, y en el segundo el contrario, es decir, una tasa de fecundidad menor con respecto siempre al escenario de referencia, a las medias. Y una tasa de mortalidad más favorable. Después tenemos los dos escenarios que tienen que ver con la elección de la región de Suecia y que, bueno,
son escenarios que se supone que tienen que ofrecernos qué población sería necesario para tener, en el primer caso, en el MIG-1, que es el que está en color verde, 1 millón de ocupados, y en el segundo caso sería qué población deberíamos de tener para tener un ocupado por cada no ocupado de 15 años o más. Y por último, el de los puntitos suspensivos siempre es el escenario de ausencia de migración. Digamos que todos los gráficos van a ser así. Bueno, ¿qué pasa con la población total? Bueno, el cambio de siglo, que lo tenemos aquí, supuso una ruptura un poco en la evolución de la población vasca al revertir la dinámica demográfica regresiva que habíamos tenido hasta ese momento, en las dos décadas anteriores, e iniciar una etapa, como vemos, de crecimiento de la población, fundamentada básicamente, por un lado, en la inmigración procedente del extranjero y también en el aumento de la natalidad. Digamos que esa tendencia al alza tuvo un máximo en el año 2012, que está por aquí, con 2,18 millones de habitantes. Luego, en los últimos años, pero se ha producido una cierta reducción y luego una estabilización hasta llegar al año 2016, en el que nos situamos con 2,17 millones de habitantes. Como hemos dicho, el año 2016 es el año base de las proyecciones. ¿Qué pasa después? Bueno, pues según el escenario de referencia que le tenemos aquí, como decíamos, el rojo, así como los escenarios VAR 1 y VAR 2, se mantendría una estabilización en la población prácticamente hasta 2061, mientras que para conseguir aumentos sustanciales de población tendríamos que irnos a los escenarios de migración, de fuerte migración en un caso más que en otro, que nos supondrían aumentos de población sensibles a 2061. Y por último, en el escenario de no migraciones, la caída de la población sería significativa. Lo vamos a ver un poquito ahora en cifras, lo tenemos aquí, y como decíamos, bueno, pues en el escenario de referencia hemos dicho, el panorama es de relativa estabilidad. De 2.171.000 habitantes que tenemos en el 2016, pasaríamos a 2061 con una cifra prácticamente igual, 2.200.000. Luego, en los escenarios que decíamos de mayor o menor tasa de natalidad y de mortalidad, conducen a evoluciones que podemos considerar que son muy similares a las de los escenarios de referencia, de 2.171.000 a 299.000, lo mismo en el VAR 2, no hay demasiadas diferencias. Como veíamos en el gráfico, pues son tres escenarios que nos dan estabilidad en la población, en prácticamente mantenimiento en las cifras. Aunque si bien hay que decir que estos escenarios conducen a una población con profundas alteraciones en su estructura por edades y que ninguno de los dos garantizaría a largo plazo, digamos, determinados volúmenes o ratios de ocupación, que hemos dicho que era una de las consideraciones que hemos tenido en cuenta. En los escenarios de migración, en los que decíamos que poníamos un saldo migratorio necesario para tener los volúmenes o ratios de ocupación que hemos comentado, sí que conseguiríamos subir la población en el 2061, pues en el primer caso, con un escenario de migración más prudente, digámoslo así, llegaríamos hasta los 2.353.000, y en el segundo, pues llegaríamos a 2.423.000. Por último, como podemos ver, en el escenario en el que no hay migración, en el que podemos qué pasaría con la población, el comportamiento endógeno de la población, pues bueno, lo que ocurriría es que bajaría la población sensiblemente hasta 1.700.000, calcularíamos en el 2061, lo cual implica casi una caída de más de 430.000 personas. Esto es un poco lo que pasaría en el conjunto de la población, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué nos dicen los distintos escenarios que pasaría para cada uno de los territorios históricos y básicamente un poco para su composición? Bueno, pues en cuanto a la evolución de los territorios históricos, en todos los escenarios que hay migración, que son todos menos el último, que es no migración, digamos que en VAR 1 y en VAR 2 sí que hay migración también, pero se mantiene la hipótesis media de migración, no es que digamos que no haya migración, simplemente que ahí mantenemos las hipótesis medias, mantenemos las hipótesis del escenario de referencia y nos fijamos en los otros dos componentes, en tasa de natalidad y en tasa de mortalidad, mientras que en los otros dos, que llamamos MIG 1 y MIG 2, lo que ocurre es que fijamos las hipótesis medias de natalidad y
y esperanza de vida o mortalidad y digamos que modificamos el comportamiento de la migración. Bien, pues como decía, en todos los escenarios donde hay migración, es decir, en todos menos en el último, lo que se produce es que respecto a la comunidad autónoma de Euskadi hay mayores crecimientos relativos de la población de Álava y Guipúzcoa y hay menores crecimientos e incluso en algunos casos hay crecimientos negativos en algunos escenarios para Vizcaya. En concreto, si nos fijamos ahora ya en el escenario de referencia, digamos que la población residente en Álava en 2061, por ejemplo, pasaría a ser el 15,9% de la población, pues algo más de un punto, 1,1 puntos más que lo que supone la población alavesa en el momento actual. En Vizcaya perdería prácticamente 4 puntos, pasando a constituir el 48,5% de la población, mientras que ahora son el 52,4% la población vizcaína, y en el caso de Guipúzcoa ganaría casi tres puntos porcentuales, 2,9, pasando a ser el 35,6% de la población. Eso es lo que nos dice el escenario de referencia, pero como digo, en todos los demás con migración, se produce ese mayor crecimiento relativo de Álava y Guipúzcoa frente a Vizcaya. Únicamente en los escenarios de mayor migración, los que hemos denominado MIG1 y MIG2, digamos que Vizcaya compensaría algo las pérdidas debidas al crecimiento natural, que es lo que es una de las variables que le hace perder fundamentalmente población relativa respecto a las otras dos, aunque persistirían las diferencias en los ritmos de crecimiento. Así, por ejemplo, en cualquier caso y en el escenario más favorable incluso para Vizcaya, que sería el MIG2, la población crecería en Guipúzcoa un 18,5%, en Álava un 17,5% y tan solo crecería un 7,5% en Vizcaya. Volviendo al conjunto de la comunidad autónoma de Euskadi, vamos ahora a ver un poco, analizar la estructura por edad de la población. Y se observa, vamos a empezar por la población de 0 a 14 años y vemos ahí que tiene o ha tenido, quizá luego en el gráfico lo veremos mejor o lo veremos de nuevo, una evolución fluctuante debido un poco en función de los niveles de natalidad de los 15 años previos. En cualquier caso, y lo que podemos ver es que a corto plazo, y le llamamos corto plazo fijándonos en el año 2031, en todos los escenarios hay caídas de población de este grupo de población de 0 a 14 años. Esas disminuciones de los efectivos oscilan entre los 30.000 y los 70.000 efectivos en función de las distintas escenarios o distintas hipótesis que tengamos, pero en todos los casos hay caída de población a corto plazo. En los escenarios de ausencia de migración, en concreto, y de baja fecundidad, que serían el BAR2 y el NOMIG, esa caída de población se prolonga a largo plazo, se prolonga hasta 2061, que sigue cayendo la población de 0 a 14 años, entre 25.000 si consideramos que no haya ningún tipo de migración y prácticamente 9.000 en el escenario de baja fecundidad, que lógicamente afecta mucho a este grupo de edad. Con el escenario de referencia conseguiríamos cifras relativamente parecidas a las actuales a largo plazo para el 2061. Solo en realidad con una recuperación intensa de la fecundidad, que es la hipótesis que está detrás del escenario BAR1 o con una mayor migración, que es el escenario de MIG2, el de mayor migración, se conseguiría al final de periodo con recuperaciones de población entre 76.000 y 80.000 muy parecidas, se conseguiría al final del periodo llegar a unas cifras de población de este grupo de edad en torno a las 345.000 personas, que son las cifras de población para este grupo que teníamos a principios de los 90. En este gráfico es donde vemos lo que acabo de comentar un poco, ¿no? Estamos aquí en el momento actual, en las cifras actuales, y con el escenario de referencia, digamos que a 2061 prácticamente conseguiríamos esa misma nivel de población de 0 a 14 años, y solamente en los casos que hemos comentado de migración, el azul o el que es como moradito, o el caso de alta fecundidad, podríamos llegar a las cifras de principios de los 90, que es lo que acabamos de decir. La población de 15 a 39 años.
¿qué pasa con la población de 15 a 39 años? Pues ya veis también que hay mucha cifra roja, sobre todo a corto plazo. Es un grupo de edad que está muy condicionado en el corto plazo por la llegada a esa edad de las generaciones poco numerosas, nacidas a finales del siglo pasado. Por ello, se perderán a corto plazo entre 44.000 y 103.000, 104.000 efectivos en 2031. A largo plazo, la persistencia de bajos niveles de natalidad, que es el escenario de Bardos, provocaría que seguiríamos perdiendo efectivos. En el escenario de referencia sí que podríamos ver una cierta estabilización a largo plazo. Para que a medio y largo plazo realmente se mantuvieran los efectivos similares a los actuales, en realidad se requerirían más migrantes. Digamos que en los escenarios de migración 1 y 2 vemos que en 2061 alcanzaríamos unos niveles de población cercanos a los actuales, pero para eso necesitamos volúmenes de migración como los que están detrás de estos dos escenarios. Conseguiríamos de esta manera aumentar entre el 31 y el 61 en 40.000 y 61.000 respectivamente efectivos este grupo de población. Con no migraciones, una vez más, la pérdida de población de este grupo de edad sería intenso, como podemos ver, de 103.000 más 110.000, pues unos 213.000 efectivos con respecto al dato de 2016. Aquí en el gráfico, ya lo vemos otra vez, ¿no?, que solo en los dos escenarios se ve claramente aquí cuál ha sido la evolución hasta el 2016, decreciente constantemente, como en el escenario de referencia y en los dos escenarios VAR1 y VAR2, estaríamos por debajo, pero cerca de la población actual, y solo con los escenarios de migraciones conseguiríamos un poco recuperar población. ¿Qué pasa con la población de 40 a 64 años? Un grupo de edad relevante. En este caso será determinante la sustitución de generaciones numerosas por otras mucho más pequeñas, ¿no? Como podemos ver aquí, hay descensos muy grandes entre el 2016 y el 2061. En cualquiera de los escenarios, los descensos van entre 100.000 y 337.000 efectivos de población menos en cualquiera de los escenarios. Incluso en el escenario de no migraciones, un escenario, como decimos, poco probable, pero que nos permite ver, ¿no?, darnos cuenta de muchas cosas. Incluso en ese escenario la bajada de población sería de hasta medio millón de personas en 2047. Y, por ejemplo, en el escenario de referencia también, a mediados de siglo llegaríamos al mínimo, que después en el 2061 pues se estabilizaría, pero aún y todo con una pérdida en conjunto de 180.000 personas con respecto al año 2016. Y, con los escenarios de nuevo de migraciones sí que conseguiríamos un poquito más de recuperación de población, que llegaría incluso en el de mayor migración pues hasta las 714.000 efectivos, pero en cualquier caso con pérdidas de población casi del 15% respecto a 2016. Es decir, ninguno de los escenarios, ni siquiera el del que habíamos comentado de migración, nos permiten recuperar la población de esta franja de edad de 2016. Aquí de nuevo pues vemos claramente cómo realmente no hemos llegado todavía a día de hoy al máximo de población para esta franja de edad, para este grupo de edad, que se produciría pues sobre el 2000, no sé si lo he dicho antes, sobre el 2026 aproximadamente. Después caería de forma bastante pronunciada la población en todos los escenarios, más todavía en el caso del de no migración, esta ligera recuperación, pero que nunca podríamos situarnos al nivel actual, se podría producir con mayor migración, pero en cualquier caso, lo que he comentado antes, que gráficamente pues es mucho más gráfico, ¿no? ¿Qué pasa con la población de 65 a 84 años? Pongo primero el gráfico y podemos ver que hasta 2047 la población de 65 y 84 años va a seguir creciendo. Estamos aquí, va a seguir creciendo de forma importante en todos los escenarios prácticamente de igual manera.
alcanzando el máximo de 590 a 600.000 efectivos hacia 2047. Y después se invierte la tendencia en la medida que llegan a esas edades generaciones con menos efectivos, pues bueno, en todos los casos es el caso el que menos diferencias hay en cualquiera de, a partir de los supuestos que tenemos en los distintos escenarios. Como podéis ver, las líneas en este caso están bastante unidas. En cifras, lo que podemos ver es que llegaríamos a unos 481.000 personas de 65 a 84 años en el escenario de referencia en 2061, que después, en función de las hipótesis de mejoras de la mortalidad mayores o menores, que son las que nos dan el bar 1 y el bar 2, pues llegaríamos a, bueno, oscilaríamos entre los 461 y los 496.000 personas. Y que, bueno, en ausencias de migraciones también llegaríamos a 429.000. Este es un caso claramente en el cual las migraciones tampoco ofrecen muchas diferencias con respecto a los otros escenarios. Caeríamos hasta los 430.000, pero... Tres minutos, Jesús, a correr. Población de 85 y más años. Yo creo que no nos queda mucho, ¿no? La población de 85 y más años, pues igual que la anterior, aunque hemos decidido hacer un apartado diferente para este grupo de población, porque bueno, porque tiene interés y relevancia y bueno, tiene un comportamiento que merece la pena comentar, seguiría creciendo como vemos. Tendría un importante crecimiento y en este caso es porque se combinan un poco la presencia de generaciones más numerosas y combinado con los avances un poco en la longevidad y la concentración de ganancias de esa edad a esas edades haría que esta población pues registrara un importante crecimiento. Esta tendencia se verá frenada un poco en la tercera década de este siglo, al cual no hemos llegado, un poco porque llega a esas edades cohortes nacidas en la guerra civil y la posguerra, por tanto, que provocarán una cierta estabilización, pero luego, obviamente, de nuevo todos los escenarios nos dan crecimientos relevantes, ¿no? Bueno, a 2061 podemos ver que se alcanzarían 254.000 personas de 85 y más años frente a los 74.000 que tenemos en la actualidad, es decir, unas ganancias muy considerables en el escenario de referencia que recordemos que es el más plausible desde nuestro punto de vista, quizá, ¿no? El que queremos acertar, como dice. Bueno, a 2061 no lo sé, igual menos. Y luego, dependiendo de las mejoras de mortalidad, en este caso, que es lo que afecta fundamentalmente a este grupo de edad, el que afecta al grupo de edad, que es las que tenemos entre bar 1 y bar 2, pues podríamos llegar incluso a los 303.000 efectivos con la hipótesis de mortalidad más favorable, digámoslo, que en cualquier caso pues implicaría un rango del 48% de crecimiento respecto al escenario de referencia. Y de nuevo aquí la migración sí que no tiene prácticamente ningún efecto, como hemos visto antes, y los datos que se alcanzarían son similares a los de el escenario de referencia. Lo que podemos ver es que en este caso, sea cual sea la hipótesis que cojas, desde luego el crecimiento de la población de 85 y más años parece que va a ser importante. Y ya para terminar, bueno, algunas preguntas que nos hemos querido hacer, ¿no? Un poco de tres colectivos que, si bien no los podemos definir directamente a través de la demografía, pero nos podemos acercar a ellos y porque son colectivos de referencia, ¿no? Son colectivos que nos preocupan, como son los estudiantes, los ocupados y los pensionistas. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? ¿Cuál es el futuro de los estudiantes según los escenarios que tenemos? O bueno, nos vamos a fijar sobre todo en el escenario de referencia para 2061. Digamos que la demografía no dice quiénes son estudiantes, pero podríamos aceptar que son en parte las personas que están entre 0 y 24 años. Vamos a hacer un supuesto y es que se mantienen las tasas de escolaridad que teníamos para 2011, que fue el último censo de población. Unas tasas que, como vemos, para el total estarían en torno al 80%, un poquito más por encima del 80%, el 81% o algo por el estilo. Pues bien, manteniendo esas tasas de escolaridad, podríamos decir que no habría problema alguno por mantener la cifra de estudiantes que tenemos en la actualidad, es decir, que para 2061, con el escenario de referencia, tendríamos incluso una ganancia, aumentarían en 14.000 el número de estudiantes. Solo perderíamos estudiantes en la franja de 0 a 5 años,
pero que aumentando un poquito las tasas de escolaridad, que veíamos que, bueno, que en este caso pues están en el 83-84% las que hemos supuesto, las que hemos tomado como referencia, aumentando las tasas de escolaridad se alcanzarían los efectivos de partida. En los demás casos, en la población de 6 a 15 años, pues tendríamos una ganancia de 11.200 efectivos, en la población de 16 a 19 unos 11.800, en fin, no habría ningún problema en mantener con estas tasas el número de estudiantes. ¿Habría suficientes personas para trabajar? Es la otra pregunta. Bueno, tampoco nos dice la demografía quiénes son los ocupados, pero sí que sabemos que en su mayoría forman parte del grupo de personas entre 15 y 64 o 67, igual tendríamos que empezar a hablar ya, años. Supongamos un poco las tasas de ocupación también para hacer este ejercicio, las que había en 2006 en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que eran las más altas que hemos tenido y que, como veis, están en torno, en el total de este grupo de edad, están en torno al 62%, un poco más altas para, o bastante más altas para los hombres, alrededor del 71%, y hacia el 52-53% para las mujeres. Pues bien, para este grupo de edad y para el escenario de referencia, que, como decíamos, es el central, por así decir, lo que tendríamos es una pérdida de personas o de efectivos en esta franja de edad, que se supone que son personas dispuestas para trabajar, de 180.000 en el total, concretamente de 74.000 hombres y 105.000 o 106.000 mujeres. En concreto, entre 20 y 39 años nos faltarían unos 78.000 personas y, bueno, entre 40 y 64 incluso nos faltarían, llegarían a faltarnos 109.000 personas, mientras que entre 16 y 19 años tendríamos efectivos suficientes y parece que entre 65 y 67 años también. ¿Qué supondría esto? Bueno, pues supondría que para mantener los efectivos, el número de efectivos que tenemos ahora con esas tasas de ocupación, o necesarios con esas tasas de ocupación, tendríamos, el número de efectivos que hemos calculado, sí, las del 2006, tendríamos que elevar las tasas de ocupación, no habría otra manera, bueno, excepto con los supuestos de migración que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Pero en el escenario de referencia, para poder mantener el número de personas en edad para trabajar, sin modificar las hipótesis que tenemos de inmigración, tendríamos que subir las tasas de ocupación de forma considerable. Concretamente, aquí tenemos las que teníamos antes, que eran entre el 62% para el total de este grupo de edad. Tendríamos que subirlas hasta el 75% aproximadamente y hacia el 81% en el caso de los hombres. Lógicamente, ese aumento de las tasas de ocupación tendría que ser superior en los grupos que hemos visto que teníamos un déficit importante, que eran en el grupo de 20 a 39 años y en el de 40 a 64 años. Es decir, o hay más migración o subimos las tasas de ocupación, eso es un poco la conclusión a la que podríamos llegar, o nos vamos a escenarios en los que tenemos una inmigración mayor o tendríamos que subir las tasas de ocupación. Y por último, ¿qué es lo que pasaría con los pensionistas en 2061 según este escenario de referencia? Bueno, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a mirar un poco la población entre la población entre 65-67 años y más, que es la que podemos pensar que sería el grupo de edad en el que estarían los pensionistas. Bueno, vamos a ver un poco cuál era la situación en 2017, y lo que teníamos ahí es que el 80% de las personas de estas edades en el 2017 eran pensionistas, concretamente el 96% aproximadamente de los hombres y el 66-67% de las mujeres. Esta es la foto, digamos, del año 2017 sobre el porcentaje de pensionistas sobre la población de esta edad. Además, sabemos que dentro de esas pensiones, en 2017 el 81% eran pensiones de jubilación, ¿de acuerdo? Aquí estamos, el 81% eran pensiones de jubilación, mientras que el 18,3% eran pensiones de viudedad.
Si bien en este caso solo el 0,4% prácticamente ni se aprecia era para los hombres, y en el caso de las mujeres llegaba al 37,1%. Bien, esta es la situación que tenemos a día de hoy. ¿Qué pasaría con el escenario de referencia en 2061? Bueno, en el 2061 tendríamos 239.000 personas más, 240.000 prácticamente pensionistas adicionales, 131.000 hombres y 108.000 mujeres. Curiosamente, sería en el grupo de edad de 75-84 donde tendríamos, y de 85 en más sobre todo, donde tendríamos un crecimiento más importante de pensionistas, llegando al 163.000 pensionistas más de 85 y más años y 84.000 pensionistas más de 75 a 84 años. Sin embargo, por ejemplo, entre el 65 y 74 años, pues disminuiría algo el número de pensionistas. Esta sería la situación que tendríamos a 2061 y, además, bueno, aunque digamos que la proporción de pensionistas por sexo, por grupo de edad y por tipo de prestación depende más de temas legales y no demográficos, lo que sí que es claro es que podríamos decir que seguramente, y por la evolución que se produce en la longevidad de las mujeres, en la mayor actividad laboral de las mujeres y la mejor nupcialidad, seguramente habría una mayor se produciría una mayor proporción de mujeres que pasarían a ser pensionistas de jubilación y no de viudedad. Quiero decir que cambiaría incluso también la composición de las pensiones. Es decir, ahora tenemos en el caso de las mujeres más pensiones de viudedad y seguramente, además de tener un número importante de pensionistas mayor en el 2061, tendríamos un número mayor de pensiones de jubilación por los cambios que se producirían en el caso de las mujeres. Y creo que con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique y Mariví. Mariví, por la claridad de los resultados que nos has expuesto, donde hay dos mensajes claros, ¿no? La estabilidad de la población en la mayoría de los escenarios definidos y, bueno, una disminución en la edad laboral y aumento de la población mayor. También gracias, Enrique, por tu transparencia total, un poco al situarnos pues esos temas que a veces no se conocen y que, bueno, también dabas un mensaje de precaución con todos los datos, porque hay algunas variables como las migraciones que, bueno, pues son difíciles de estimar y demás. Bueno, pues ahora, como nos hemos pasado 5 minutos, vamos a cerrar este primer momento. Vamos a hacer un descanso hasta las 11, que por favor os pido puntualidad un poco a la hora de volver, porque va a haber una sesión larga a continuación donde vamos a poder ir profundizando en todos los fenómenos demográficos que han estado ahora muy claramente descritos, pero que vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Y quizás, si ahora no nos da mucho tiempo en plantear, sí que bueno, al final, o por lo menos al final de cada una de las intervenciones, podemos hacer alguna pregunta. Vale, muchas gracias por vuestra asistencia.